Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante hablando sobre famosas cicatrices que tienen personajes de One Piece. Os contaré qué cicatrices tienen los personajes nombrados, lo que conocemos sobre su origen, es decir, cómo fueron provocadas y cuándo, el impacto que tuvieron, etc. Se me ocurrió crear este vídeo porque si os fijáis muchos, pero muchos personajes de One Piece tienen cicatrices, ya sea en su rostro o su cuerpo. Muchos personajes cuentan con esas marcas que les acompañarán durante toda su vida. Normalmente esas cicatrices hacen lucir mucho mejor a sus personajes, les dan un aspecto guay y les diferencian de cualquier otro personaje que tenga algún parecido con ellos. Las cicatrices en One Piece son un gran distintivo y una señal de que su portador ha peleado, entrenado o sufrido duramente. Así que os traigo las cicatrices más relevantes de One Piece. Espero que el vídeo os parezca muy interesante y si es así dejéis un buen like y os suscribáis activando la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevos vídeos. Muchísimas gracias nakamas, comencemos. Qué mejor que empezar por la cicatriz más famosa de todo One Piece, imagino, y por una que aparece desde el mismísimo episodio 1. En el anime, Luffy ya aparece con sus 17 años con la cicatriz, sin ningún tipo de explicación, y es más tarde cuando conocemos la verdad. Sin embargo, en el manga se muestra desde el primer capítulo cómo Luffy se hizo su primera cicatriz. Ahora pasaré a explicar cómo se la hizo, por si hay alguna persona viendo el vídeo que no sepa cómo Luffy acabó con esa herida. Muchos pensarán que tratándose de Luffy, se hizo la cicatriz peleando con un enemigo peligrosísimo, o incluso con un gran animal salvaje, o puede que en alguna de sus muchas locuras y estupideces que comete 1000 veces por episodio. Pero para el que no sepa de One Piece, le sorprenderá saber que Luffy se hizo él mismo la cicatriz. Se hirió a sí mismo para provocársela. Y por cierto, no, a Luffy no le gusta el agua. Luffy se hizo la cicatriz cuando tan solo era un niño clavándose un puñal bajo su ojo izquierdo. Lo hizo para demostrar a Shanks y toda su banda que él siente el deseo de ser pirata algún día, y que no le teme a nada ni al dolor, llegando a autoherirse clavándose un puñal cerca del ojo, y además diciendo que volvería a hacerlo, que no duele tanto, aunque claro, estaba mintiendo y le dolió muchísimo. Simplemente quería impresionar a Shanks y sus nakamas. Para todos nosotros el sombrero de paja que Shanks dio a Luffy y perteneció a Goldie Roger es como mantener en escena en todo momento la promesa entre estos dos personajes de que Luffy se convertiría en un gran pirata. Pero si lo pensamos, por mucho que Luffy se quite el sombrero, lo pierda o lleve puesta la ropa que lleve puesta, la cicatriz que se hizo con tal de impresionar a su admirado amigo Shanks siempre la acompañará. Y es un recordatorio para todos los fans de que Shanks realmente está con Luffy durante toda su aventura, aunque Shanks aparezca en contadas ocasiones en la serie. Vale, a lo mejor mi visión es demasiado romántica, pero a mí me mola. Ya hemos hablado de la cicatriz más característica de Luffy, situada bajo su ojo izquierdo. Y Luffy tiene muchas otras cicatrices causadas por sus enemigos en otras peleas y demás, pero si queremos ir a la chicha, a una cicatriz bien grande que Luffy sufrió mucho más tarde y que es también muy característica del personaje, hay que remontarse a la guerra de Marineford. Luffy hizo todo lo posible y todo lo que estaba en su mano para salvar a Ace, y bueno, él le salvó, consiguió liberarle, le buscó un Impel Down, incluso infiltrándose en esa cárcel de máxima seguridad, etc. Aunque Luffy no logró que Ace saliese con vida del cuartel general de la marina, debido a que su hermano quería demasiado a Shirohige como para que Akainu le insultase. Luffy salió de esa batalla con una cicatriz enorme, la muerte de su querido hermano. Nah, solo bromeaba, no me voy a poner tan romántico. La cicatriz en forma de cruz que Luffy tiene en el pecho, una quemadura provocada por un ataque de Akainu. Es imposible que Luffy recuerde en qué momento esa cicatriz llegó a su pecho, ya que ocurrió justo después de que Ace muriese y en ese momento él estaba inconsciente, debido al shock. Jinbe hizo todo lo posible porque Akainu no acabase con la vida de su futuro capitán, y mientras escapaba junto a Luffy, Akainu le lanzó un puño de lava que atravesó al Gyojin y rozó a Luffy, provocando que en su pecho quedase esa marca, que algunos considerarán quemadura y otros cicatriz. Desde Time Skip en adelante podemos ver a Luffy con esa característica cicatriz, que nos recuerda a todos por los peligros que pasó en Marineford y lo que perdió allí. En mi opinión me gusta cómo le queda. Bueno, más bien me he acostumbrado a ver a Luffy con la cicatriz, porque al principio no me hacía mucha gracia que se le quedase para siempre. Y esas son dos de las cicatrices más importantes de Luffy, nakamas. No vamos a hablar sobre la pérdida de su brazo porque evidentemente eso es una amputación, no una cicatriz. Pero tenía muchas ganas de hablar de Shanks y de su cicatriz porque me parece de las más interesantes de la serie, sin lugar a dudas. Desde que vimos al personaje por primera vez en los primeros capítulos del manga o episodios del anime, vimos al pelirrojo con su característica cicatriz en el ojo izquierdo. La cicatriz se compone de 3 marcas o arañazos que le surcan el ojo izquierdo, y durante muchos años nadie conocía el origen de esta. Todos pensábamos que tratándose de Shanks, un pirata importante y poderoso, podía haberla adquirido en cualquier tipo de pelea, no se le daba mucha importancia. Sin embargo, no teníamos ni idea de lo interesante que acabaría siendo la historia, pues quien le causó esa cicatriz a Shanks fue Marshall D. Teach. Aparentemente se la causó con este arma, que aparece en sus manos, y que portaba cuando pertenecía a la banda de Shirohige. Esta imagen vio la luz en el anime durante la saga de la isla Gyojin, cuando Shanks habló con Shirohige, y le advirtió de que Kurohige era muy peligroso, hablaba en serio, y hablaba desde el conocimiento, pues que un pirata le causase esa cicatriz a un Yonko es preocupante, y más cuando se trataba de alguien que no era ni siquiera comandante de una flota de Barba Blanca. Lo más curioso de todo, y lo que más me gusta de la historia de la cicatriz de Shanks, es que Kurohige se la hizo cuando este no era ni siquiera consumidor de Akuma no Mi. Así que para la gente que cree que Kurohige, pese a sus apariencias y a empezar mal los combates, es débil, ni mucho menos. Le hizo esa cicatriz a un Yonko cuando no tenía ni Akuma no Mi, algo digno de admirar sin duda. Por lo que podemos sospechar que Kurohige siempre ha sido fuerte y ha escondido algo. Que Kurohige le provocase esa cicatriz al pelirrojo y que exista tanta tensión cuando ellos se encuentran, tal y como ocurrió en Marineford, da lugar a pensar que volverán a pelear en un futuro, y creo que todos deseamos que eso pase, aunque lo tememos. Y es normal estar aterrados. Kurohige dañó a Shanks cuando no tenía ni una Akuma no Mi, y ahora es usuario de dos, y encima de la Yami Yami no Mi y la Gura Gura no Mi, por lo que podemos ver que uno de los dos se ha vuelto mucho más poderoso a priori, o al menos ha mejorado visto lo visto. Esto a mí me da lugar a pensar que Kurohige asesinará a Shanks en algún momento de la serie, lo que provocará que Luffy vaya con todo, aunque es solo una hipótesis. Y en definitiva esa es la historia de la cicatriz de Shanks, que, tal y como ya he dicho, me parece las más interesantes de One Piece. Si hablábamos de cicatrices interesantes, nos encontramos ante otra muy pero que muy interesante, la cual ha causado cientos de teorías. Sobre esta cicatriz solo puedo opinar cómo queda, ya que no conocemos cómo fue hecha, por quién ni nada, así que hablaré solo sobre su impacto en el personaje y algunas teorías famosas que se barajan sobre el ojo de Zoro, que de nuevo es otro personaje con cicatriz en el ojo izquierdo, como Luffy, Shanks, Rayleigh, etc. Todos flipamos cuando tras el time skip vimos a nuestro amado Zoro senpai con una cicatriz en su ojo. Las teorías volaron. La verdad es que todos los cambios de aspecto, los Mugiwaras tras el time skip nos impactaron muchísimo, pero el de Zoro fue muy polémico y dio muchísimo que hablar. Dio mucho que hablar que el aspecto de Zoro cambiase tanto, ya que no se trata solo de una cicatriz, sino que debido a ella su ojo ha permanecido cerrado desde el time skip. ¿Qué decir de ella? Tal y como pasa con la cicatriz en el pecho de Luffy, nos hemos acostumbrado a verla. Siendo además Zoro un personaje badass, refuerza su personalidad y le da mucha seriedad al personaje, la verdad. Le hace ver mucho más peligroso, y Zoro es muy peligroso, así que está bien. Aunque haya personas a las que este cambio les haya gustado y otras que no. Lo que estoy seguro es de que todos queremos saber ya la verdad sobre la cicatriz, saber cómo se la hizo o quién. Las teorías podríamos dividirlas en dos tipos, las que tratan de explicar cómo se hizo la cicatriz de Zoro y las teorías que apoyan la idea de que Zoro simplemente está cerrando voluntariamente su ojo y lo abrirá en algún momento. En cuanto a cómo se la hizo, las teorías más famosas son que pudo ser producida por el mismísimo Mihawk, mientras ellos entrenaban durante el time skip, lo que daría a esa cicatriz mucha importancia, ya que fue causada por el mejor espadachín del mundo y rival de Zoro. Otra teoría es que Zoro sufrió esa cicatriz durante algún entrenamiento con los monos de la isla en la que vive Mihawk, los cuales pudieron causarle demasiados problemas mientras entrenaban porque eran muy poderosos y habilidosos. La última teoría, la cual mola pero es un poco exagerada, es la teoría de que el mismo Zoro o Mihawk le causaron esa cicatriz a propósito con el fin de entrenarle en el uso del haki de observación. Para mí no tiene mucho sentido porque ya hemos visto que para entrenar ese tipo de haki, tal y como Luffy hacía, solo basta con cerrar los ojos o tapárselos. Perder un ojo a propósito no parece convertirte en alguien más poderoso a la larga, la verdad. No digo que la idea no sea buena o no mole, pero creo que pierde un poco de sentido visto así, cuando Luffy ya ha entrenado con los ojos tapados. En cuanto a la otra corriente de ideas, las que dicen que Zoro se está reservando y luchando a medio fuelle porque realmente él puede abrir su ojo cuando quiera, me parecen muy interesantes. Hay muchos montajes sobre cómo se verá el ojo de Zoro cuando lo abra de nuevo, como el de ojo de halcón, un Sharingan, un Rinnegan, etc. Pero siendo serios, la idea de que Zoro abra de nuevo su ojo izquierdo y tan solo esté reservando su potencial son muy interesantes, y más teniendo en cuenta que desde que Zoro volvió a ser visto tras el time skip, no ha tenido que luchar en serio en ninguna ocasión. Si Zoro está reservando un momento épico para abrir el ojo con la cicatriz, está claro que ese será uno de los mejores momentos de One Piece y que nos dejará de piedra. Sin embargo, la teoría más extendida y la más razonable es que Zoro sufrió esa cicatriz y no volverá a abrir su ojo nunca, aunque todos los fans esperemos que vaya a pasar algo y vivamos episodio a episodio con la duda, algo que podría haber pensado Oda y que sería efectivo para mantenernos a todos en vilo y que luego finalmente no pase nada. Sin duda una de las cicatrices que más ha dado que hablar de One Piece, pero bien es cierto que Zoro tiene una cicatriz mucho más grande que esa, que le atraviesa todo el pecho, siendo un corte gigantesco. Esa cicatriz sí que fue causada por Mihawk, siendo posible que sea el autor de las dos cicatrices nombradas. Se la hizo cuando pelearon por primera vez en el Baratí, en uno de los primeros episodios de la extensa serie. La cicatriz fue tan grave que Zoro estuvo cerca de morir, y tan peligrosa que incluso el mismo Arlong se sorprendió al verla y se preguntó que cómo era posible que el cazador de piratas siguiese con vida después de esa herida. Esto nos da que pensar ya desde el inicio de la serie que Zoro no es una persona normal y que su resistencia y persistencia respecto a la muerte son increíbles. Bueno, Nakamas, espero que el vídeo os haya parecido interesante y si es así me ayudaríais muchísimo dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para saber cuándo subo nuevo contenido y ser los primeros en comentar. En esta ocasión solo he nombrado a 3 personajes Nakamas, pero tengo muchas más cicatrices guardadas para poder hacer muchos más vídeos si os interesa. así que dejad un like para hacérmelo saber. Os recuerdo que también podéis seguirme en @lufinomi en Instagram, Twitter o Amino, ya que a veces también estoy activo en esas redes y aviso de cuándo se vendrán nuevos vídeos o cuáles serán. Así que nada, Nakamas, dejad un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.